We are in the town of Bikal. We came here specifically to see some hats being made. They're the Hipi Hapa hats, and they're actually made in underground caves because they can't be exposed to the air or the light until they're finished. So the way to get around here is a bike taxi. So let's go take our first bike taxi. Nice ride, nice little breeze, great way to see town. Okay. Este es lo que está allá. Sí. El cogollito. Sí. Este sí. Ya está procesado. Okay. Ya está listo para el trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros metemos en la cueva. Uh-huh. Para que quede húmedo. Sí, sí. Flexible. ¿Es posible saber la cueva? Sí, ahorita entramos a su paso. Okay, so we're getting ready to go down in one of these caves. There's like a cave on every block here, and this is where they weave them. Pasen, amigo. Esto lo utilizamos para agarrar la forma. La forma de la cabeza. Esto. Este es para caballero, este es para dama. Para la forma, el molde. ¿Okay? Y el sombrero. Se va nada más es ir cruzando. Es nada más irlo pasando uno por uno. Ya de allá se va avanzando poco a poquito. Esto es para la forma. Sí, aquí para que ponemos la forma de la cabeza. Y esto ya es la ala. Nosotros sabemos de cuánto de ala vamos a poner con esta ala. Este sombrero se elabora en 2 días. 2 días para su elaboración. La cueva natural, la natural cueva? No, no. Sí, no. La cueva es hecha a propósito. Oh, sí. Sí, pero para la humedad. Ah, humedad, ya, sí. Wow. Sí, sí, la cueva humedad. Aquí en el pueblo de Becal, todas las casas tienen.